Esta maratón pues abre como puerta a lo que viene en sí la preparación que vengo haciendo. Encara lo que va a ser los Juegos Centroamericanos con el favor de Dios que logre mañana una buena actuación. Esta es una como una maratón que va a estar más enfocada en lo que es las sensaciones de sentir bien, de que va bien la preparación, para continuar la preparación que vengo haciendo allá en Colombia. Para terminar, dime, háblanos de tu estadía en Paipa, cómo están yendo las cosas, qué tanto has mejorado, cuál es tu balance un poco ya. ¿Cuánto tiempo Sí, tienes ya en Paipa? ya tengo más, bueno, en sí ya 3 meses concentrado en lo que es de diciembre allá en Colombia, y he mejorado bastante, ya que allá hay gran cantidad de atletas que lo ayudan a uno a mejorar, a forzar más el rendimiento que uno viene haciendo, porque hay un grupo bueno de atletas extranjeros que van a prepararse allá, se estaban preparando para unas maratones que vienen en el mes de abril, mayo, entonces hice gran parte de la preparación con ellos.